El gobierno lo hacemos mejor es el articulador de acciones entre la fuerza pública y las instituciones nacionales para garantizar transparencia y seguridad en las elecciones del 13 de marzo. En la actualidad se encuentran 5 alertas tempranas vigentes, de las cuales está el municipio de Pueblo Bello. También hemos emitido una alerta preventiva para la comunidad indígena Cancuama, de manera de que estamos tratando de mitigar con todo el apoyo y la gestión interinstitucional que permita prevenir cualquier amenaza, cualquier extorsión, cualquier homicidio, cualquier situación vulneratoria de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos de la población. Valledupar fue la sede del encuentro interinstitucional de la Registraduría, Defensoría, Consejo Nacional Electoral, Fuerza Pública y autoridades locales para articular garantías en el proceso democrático de elecciones a Congreso y consulta de partidos a la Presidencia de la República. De garantías no solo para las curules de paz, para todos los candidatos. E igualmente hay jurados de votación nuevos. Estudiantes universitarios estrenan por primera vez como jurados de votación y el departamento del Cesar, satisfactoriamente los estudiantes universitarios quedarán en la mayoría de mesas del departamento. Estamos tranquilos, también hemos escuchado a los tribunales de garantías del Consejo Nacional Electoral dando el reporte pertinente. En el Cesar se instalarán 290 puestos de votación, de los cuales 93 estarán en la zona urbana y 197 en los corregimientos, para un potencial electoral de 868.429 personas. El gobierno departamental de Cesar tenía esta responsabilidad con todos los candidatos, con estas elecciones que se aproximan el día 13 de marzo, y obviamente hacerle seguimiento a la seguridad en el departamento de Cesar. Lo hacemos desde la gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Gobierno.